Pues bien amigos, vamos a meternos de lleno en la información, sean todos bienvenidos. Hoy es jueves de previa de competencia al Gran Premio de Austria, que lo tendremos con telemetría y mapa virtual al formato radio aquí en Racing Team. Somos su mejor opción, la mejor transmisión. Si usted no puede observar alguna de las sesiones, no se preocupe. Aquí lo narramos, no lo platicamos para que usted no pierda detalle alguno y se pueda imaginar la competencia. Le voy a estar presentando los horarios un poquitín más adelante porque recuerde que tenemos formato al sprint. Sí, señores, clasificación en shootout, por supuesto la competencia. Va a estar interesante todo el fin de semana para que se quede a observar todo el video, que por cierto también más adelante tendremos renovaciones de pilotos y gran sorpresa que nos llevamos con bomba en el paddock, ¿no? 71 giros es lo que está pactada la competencia para el día domingo. 4.13 kilómetros mide el circuito. El récord de pista lo tiene Carlos Sainz en 2020 con 1.5619 para el piloto madrileño. El circuito consta de 10 curvas, 3 a la izquierda, 7 a la derecha. Y en estos puntos finos que usted tiene que saber, la posición de privilegio al primer punto de frenada son 214 metros, muy muy importante porque es la maniobrabilidad que tienen los pilotos antes de llegar a la curva número 1. El paso por la calle de boxes a una velocidad de 80 kilómetros son 16 segundos, los cambios de marcha que efectúan los pilotos aproximadamente por vuelta son 40, la probabilidad del safety car es un 60%, no es uno de esos circuitos donde tengamos mucho safety car, pero bueno, tenemos un 60% de probabilidad. Tenemos tres zonas de DRS, por supuesto, un circuito que se presta a poder adelantar. Los neumáticos que lleva Pirelli para esta competencia, C3, C4 y C5. La abrasión del circuito es 4, es una escala de medio hacia arriba. La carga aerodinámica es una carga media, así es que va a estar muy interesante cómo se comportan los monoplazas, la configuración de los mismos en este circuito. Gracias a nuestro amigo Omar Álvarez, que siempre nos regala estas infografías espectaculares. Sígalo en sus redes sociales como @elpitwall. Vamos ahora directamente hasta el circuito porque hicieron algunas adecuaciones en la curva 9 y en la curva 10. ¿Cuál ha sido el principal problema en esta pista? Los límites. A su mecha, la temporada pasada eliminaron más de 130 vueltas durante todo el fin de semana. Fue una auténtica locura. Giros eliminados prácticamente a todos los pilotos. Fue un auténtico escándalo. Y todos hemos comentado, ¿y por qué no ponen la leca? ¿Y por qué no ponen leca? Pues ahora nos hicieron caso, ¿eh? Y precisamente aquí en la fotografía observamos curva 9, la que nos lleva prácticamente a la penúltima curva, que ya lleva a la recta principal, que son donde más hemos tenido problemas con los límites. Y por supuesto, en la curva 10 que nos lleva a la recta principal. Así es que con esto, pues la FIA dice, pues vamos a poner leca, a ver quién es el guapo que se va de los límites de pista porque van a dañar el monoplaza. Así es que me parece interesante, tratando de evitar, lo ya comentado, ¿no? Más de 130 giros eliminados la temporada pasada durante todo el fin de semana, y ya en la competencia fueron como 50 vueltas, las que eliminaron. Así es que con esto de la grava se va a poner interesante, porque recuerde la temporada pasada, ¿no? Los que se excedan en los límites de pista, lo investigaremos después de la sesión. No, tiene que ser en el momento. Así es que con la leca, pues ya los pilotos se la van a pensar. Acá tenemos las fotografías cortesía del buen Albert Fábregas, y dándole todo el crédito. Vemos a los autos, la carga aerodinámica en el ala trasera, ya lo hemos comentado, carga media. Es un circuito que tiene lugares de alta velocidad, pero también curvas de alta, así es que tiene que estar bien configurado el monoplaza, no descargarlo lo suficiente, tampoco tienen que ir muy cargados porque es un auténtico efecto paracaídas, lo que nos otorgaría en las rectas. Así es que carga media, acá observamos el RB20, por supuesto observamos el W15, el SF24, el MSL38, que pintan a ser los autos que van a estar en la parte alta durante todo el fin de semana. Vemos a los demás equipos también con cargas diferentes, ¿no? O sea, sí es una carga media, pero vamos a ver quién es el guapo que descarga siempre un poquitito más el auto. En ese sentido, Haas es uno de los autos que desde la temporada pasada trabaja muy bien en la configuración de carga un poquitín baja, aunque en el entendido pues de que pierden en las curvas. Sí, cuando descargas ganas en rectas, gran velocidad, pero en curvas es donde pierdes. También Williams ha estado batallando con la configuración en curvas de alta velocidad del equipo de Grob. Así es que gracias al buen Albert Fábrega por las fotografías. Ya están llegando todos los equipos. Llega Ferrari, llega Red Bull. En una carrera que vamos a tener formato al sprint, señores. ¿Y cuál es este formato? La competencia será a 28 giros. Recuerde que son 100 kilómetros. ¿Cuál va a ser el programa que se tiene? El día viernes tendremos práctica libre 1, normal, de una hora. Después nos vamos con la clasificación shootout. Q1,
Q1, Q2, Q3. La Q1 va a ser de 12 minutos, la Q2 será de 10 minutos y la Q3 de 8 minutos, con algunas restricciones en las gomas. Ya el día sábado vamos a tener la carrera al sprint. Ya lo sabes, 100 kilómetros, 28 giros. Después de eso vamos a tener la clasificación para la carrera del domingo. Q1, Q2, Q3, como usted la conoce, no hay ningún problema. Ya con la diferencia de que cuando termina la sprint, el parque cerrado se libera para que los autos puedan hacer algunas modificaciones de cara a la clasificación. Esto que me parece bastante interesante, puesto que en los años pasados, práctica libre 1 y se acabó. Ya no podías tocar los monoplazas y al domingo tendremos la competencia normal. Vámonos al circuito. ¿Le late? Vamos a dar una vuelta con el buen Espirao y con el buen Fercho. ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes y bienvenidos a una serie más de videos informativos aquí en Racing Team. Yo soy Spirok y les doy la bienvenida a la fecha 11 de la Fórmula 1 en esta temporada 2024. Y estamos presentes en el Gran Circuito de Austria, fundado en 1969, uno de los circuitos también ya históricos en esta Fórmula 1, que consta de 4.318 metros y 10 curvas en tres sectores, 7 a la derecha y 3 a la izquierda, un circuito bastante difícil, sobre todo en algunas de las curvas que son casi ciegas. Recta principal, acelerador a fondo en el McLaren con Fercho. Frenada antes del letrero, 50 metros, recargándose muy bien en el piano exterior para tomar con aceleración la curva 1. Hacia la 2, curva casi imperceptible, que lo lleva hacia la variante de la 3. Curva muy cerrada, terminando casi el primer sector, inicio del segundo, DRS activado. Hacia la frenada de la 4, una frenada hacia la derecha que lo lleva al sector más trabado de este circuito. Curva 5. Se recarga muy bien en el piano exterior, lo suficiente nada más para salir con aceleración hacia la 6. Curva 7. Tratando de seguir la trayectoria ideal para tener el mejor tiempo posible hacia la 8. La curva más rápida de este segundo sector, iniciando el tercero. Ya para dirigirnos al final de este trazado, curva 9. La toma con muy buena aceleración para dirigirse hacia la 10, que es la última del circuito y que nos dirige hacia la línea de meta. Muy buen tiempo, 1:03.966 para Fercho en este circuito. Muy buena vuelta. Aquí está. Muchas gracias, Espirok. Muchas gracias, Fercho. Usted ya conoció el circuito, las 10 curvas, el trazado que es interesante. Y ya lo dije, se presta a los adelantamientos. Se presta para que se pueda adelantar. No es de estos circuitos donde vamos a estar observando procesiones. Me agrada el Red Bull Ring con esta... Con la carrera de sprint, porque este formato puede ser bueno, puede ser malo, pero depende en la pista en lo que lo colocas. Imagínate, colocas esto en Imola, pues es bastante complicado, pero esta pista sí se presta a poder adelantar. Y vámonos, señores, a la siguiente información, con la noticia bomba que se dio en la máxima categoría, que se dio en Fórmula 1. La noticia, no me lo esperaba, la verdad yo no me lo esperaba, me sorprendió. Hoy por la mañana que nos despertamos, y es que Lance Stroll ha sido renovado por Aston Martin. ¿Entiendes el tono de sarcasmo que estoy utilizando? Sí, luego me van a empezar a decir, ¿cómo que no lo esperabas? Así, señores, Lance Stroll, ya por fin Aston Martin, qué mañosos, qué sordos, qué toscos son los de Aston Martin. Lo estuvieron guardando, y el día de hoy ya se confirma que Lance Stroll va a estar participando con ellos para la próxima temporada y no especifican si es contrato multianual, solamente dicen que extendió el contrato, ¿sí? A ver, Lance Stroll en las letras pequeñas del contrato va a decir hasta que él quiera. Es una de esas noticias que todos ya sabíamos, ¿sí? Y que en cualquier momento lo iban a anunciar. Así es que la noticia bomba del día de hoy es que Lance Stroll va a continuar con Aston Martin el tiempo que él quiera. Y otro de los pilotos que ya confirmó también su estadía en el equipo Alpine para la próxima temporada es Pierre Gasly. Ya se esperaba también que Pierre se mantuviera en el equipo después de que Esteban Ocon ya fue anunciado, notificado de que va a dejar la escudería a final de año. Bien por Gasly, ya solamente está esperando cuál va a ser su compañero de equipo. Muchos rumores de que si Jack Doohan o puede ser Mick Schumacher e incluso Carlos Sainz ya se metió también a la ecuación ahora con la llegada de Flavio Briatore. Un proyecto que parece ser que pinta algo interesante, ¿no? La evolución del monoplaza ha sido constante ya en esas últimas carreras. Creo que Alpine ya no es el peor auto de la parrilla. Entonces ya con Gasly da una estabilidad. Me parece que es lo más sensato por parte de la escudería francesa quedarse con Gasly.
no prescindir de sus dos pilotos para la próxima temporada. Imagínese usted, ¿no? Llegar dos nuevos pilotos. Ahora bien, también se puede meter en la ecuación ahí Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo no va a continuar en Racing Bulls. A ver, tendría que realizar una espectacular temporada para que mantenga su posición, para que mantenga su lugar. Todo parece indicar que ahí va a terminar Liam Lawson. Así es que lo de Daniel Ricciardo, con el representante que tiene, que lo acomoda en todos lados, no le sorprenda que ya esté negociando con Audi o con Alpine para la próxima temporada. Así es que Gasly ya confirmado, contrato multianual, varios años va a estar el piloto francés con la escudería francesa también. Y Lance Stroll confirmado con Aston Martin. Y por cierto, antes de irnos, aquí le dejo los horarios de la competencia. Están algo groserones para este lado del charco, pero estaremos con muchísimo gusto en todas las sesiones. Acá están todos los horarios para que no pierda detalle alguno. Si ya llegó hasta este punto del video, es porque le agradó. Ahora apóyeme con un buen like, que eso nos ayuda bastante. Y de paso, suscríbase y active la campanita de notificación. Lo quiero invitar a nuestro canal secundario Fútbol Enchilante. Si a usted le gusta el fútbol, el mundo de las patadas, ahora que está la Copa América, ayer tuvimos un reaccionando en el partido de la selección mexicana. Apóyenos, aquí en la descripción del video está el link del canal para que vaya y se suscriba. Y si no le gusta el fútbol, no pasa absolutamente nada y quédese aquí. ¿Va? Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Y con eso llegamos a la bandera de cuadros. Esto fue Racing Team. Hasta la próxima. Bye bye.